los apóstoles, le dijo, ustedes tienen que tener una rectitud de intención. Apunten por ahí, rectitud de intención. Santo Dios, aleluya. Te adoramos. Y si vamos a Mateo 5:16, rapidito, Mateo 5:16. Busquemos por ahí la Biblia, Mateo 5:16. Mateo 5:16. El verso 16 lee de la manera siguiente. Tenemos que tener rectitud de intención. Gracias, papá. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando el Señor nos habla de que llevemos frutos, tenemos que también saber y conocer que somos la luz del mundo. Que la gente que está en el mundo vea en nosotros lo que nosotros estamos portando, lo que tú estás llevando, lo que tú estás cargando dentro de ti, para que ellos también sean influenciados, para que puedan también adorar al Padre. Gloria a Dios, santo Dios. Aleluya. My God. Yes, santo. Por eso es que necesitamos la rectitud de intención. Santo Dios. Gracias, papá. En el Mateo, en la versión Dios habla hoy, nos dice, de la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre celestial que está en el cielo. Gracias, o sea, papá. El Señor nos amonesta y nos dice, ¿sabes qué? Es que ustedes necesitan para realizar una misión unas características necesarias. Gracias, porque ustedes, papá, como apóstoles, si lanzaron a los apóstoles para poder llevar una misión en la tierra, necesitaban las características del Padre, necesitaban parecerse al Padre, necesitaban parecerse al líder, necesitaban parecerse al pastor, necesitas parecerte a lo que Dios está declarando, Dios, tú lo puedas declarar allá en tu casa, gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Lo que pasa es que no practicamos lo que aprendemos aquí. Aleluya, santo Dios, aleluya. Gloria a Dios, de eso se trata, santo. Dile que está al lado tuyo, tenemos que realizar lo que aprendemos. Tenemos que realizar lo que aprendemos. Dile, tienes que tener rectitud de intención. O la intención recta. Rectitud tienes de intención. Que tener rectitud de intención. Es hacer lo correcto. En el hebreo, yastek y testahat, que significa lo correcto por rectitud. No te voy a deletrear porque entonces no lo vas a entender. Si lo que te estoy diciendo, la rectitud de intención es lo correcto, es lo recto. Es lo que yo voy a llevar, es lo que yo voy a realizar, es mi intención. El Señor lo que quiere de nosotros es la intención. Porque de mi intención es que yo voy a realizar lo que Dios puso en mí. Amén. Santo, papá. Aleluya. Poderoso. Es que cuando yo voy con la intención del Padre, estoy entrando a la manifestación de su gloria, estoy entrando en su intimidad para realizar lo que el Padre me está revelando a mi vida. Gloria a Dios, amén. Ahí yo no estoy realizando lo que yo siento, lo que yo creo, porque la gente todo es sentir, todo es lo que yo creo. No es lo que tú crees ni lo que sientas, porque hoy tú puedes estar sintiendo un montón de cosas ahí y no es lo que Dios quiere, porque no es lo que Dios te está hablando. Porque esa no es la verdadera rectitud de lo que el Padre quiere realizar y de lo que el Padre quiere que tú hagas. Gloria a Dios. La rectitud, la intención muchas veces tuya es una intención muchas veces vana, es una intención que pasa, es una intención que sientes en el momento, pero la que viene de parte del reino de Dios es la que viene directamente del Padre. Pero lo que el Señor te está diciendo en esta mañana es que tenemos que entonces entender que somos instrumentos de Dios, escogidos por el Padre, para realizar de acuerdo a una intención correcta. Eso en el reino de Dios, gloria, una rectitud de lo que Dios está hablando es esta mañana. Eso es. Oh, gloria a Dios. Cuando tú eres una persona recta, tú comienzas a realizar lo que el Padre te está hablando. Sí, Señor. Eso es. Con astucia. Oh, my God. Por eso es que el Padre quiere que sus hijos realicen lo que el Padre le está hablando, las instrucciones del Padre. Gracias, papá. Y eso es lo que nosotros no sabemos entender muchas veces. Para realizar una misión, yo tengo que entender que lo que el Padre está sembrando dentro de mí es una palabra que va a revolucionar en mi vida, en mi espíritu, algo tan y tan poderoso que cuando yo abra la boca, la gente va a decir, este se parece a fulano. Santo, gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, papá.
Este se va a parecer a Sudán. Este se parece al pastor porque él utiliza las mismas palabras. O él utiliza, óigame, la misma pasión de lo que está haciendo. La forma de predicar. Por eso es interesante que cuando nosotros estamos en una misión dentro de una casa, en una visión dentro de una casa, tenemos que entender que lo que vamos a establecer es el reino de Dios, es que vamos a copiar lo que el Padre está dando al pastor para comenzar a soltarlo sobre ustedes y ustedes lo puedan recibir y realizar. Por eso es que Dios identifica y dice que yo necesito gente con rectitud de intención. Porque cuando hay rectitud de intención, no hay otras cosas que puedan rodear el diseño de lo que Dios ha declarado sobre tu vida y la asignación que Dios ha puesto sobre ti. Porque una asignación tiene un llamado, una asignación tiene un propósito, y una asignación no hay diablo ni demonio que te lo pueda robar. Gloria cuando tú tienes Dios, un corazón aleluya. Recto y de buena intención. Gracias, papá, aleluya. Porque no todo el mundo tiene buenas intenciones. Sí, Señor, aleluya. Porque el mundo puede tener intenciones que parecen ser buenas, pero no son buenas. Gracias, papá. Es que yo tengo buena intención. Es que la gente, este hermano, esta persona tiene buena intención. Pero a veces lo que te está diciendo la persona no es la buena intención, porque te está perjudicando en otras áreas. Por eso está que bien, los que estamos óyelo. Conectados a lo que es la rectitud de intención. Gloria a Dios. Por dónde viene esa rectitud de intención y hacia dónde nos lleva esa rectitud de intención. Pero la que viene de parte del cielo, esa rectitud, cuando tú la realizas, todas las cosas se van a realizar. Qué lindo, todas las padre. Cosas nos van a ser el Señor. Porque lindo, esto es para todo el que cree. Y no solamente gracias, para el que cree, Señor, sino Dios. Para el que acciona a realizar la misión. Gloria a Dios, aleluya, sí, Señor. Por eso dile que está a tu lado, yo tengo que entender cuál es mi misión. Yo tengo que entender cuál es mi misión. Gloria a Dios, te creo, Padre eterno. Tengo que entender cuál es mi misión, Señor. Gracias, papá. En esta semana hubieron muchas intenciones de muchos lugares. Y mucha intención de las cadenas comerciales grandes del país era que la intención era que la gente llegara ahí. ¿Para qué? Para hacer sus compras navideñas. Esa fue su intención. Uh-huh. ¿Y la gente qué hizo? Reaccionó a esa intención de esa cadena comercial. Uh-huh. ¿Viste lo fácil que somos manipulados por esta tierra? ¿Viste lo fácil que somos manipulados por los anuncios? ¿Viste lo fácil que somos manipulados por tantas cosas que están a nuestro alrededor dándonos vueltas? Santo, gloria a Dios, aleluya. Por eso es que el Señor tenía que empoderar a los apóstoles con la palabra profética, con la palabra, con la rectitud de intención, con la humildad de comienzo, con el elegir, con el que pudieran conocer que eran elegidos por Dios, porque se iban a enfrentar en el mundo con muchos adversarios, con muchas situaciones, con muchas cadenas comerciales, con muchas cosas alrededor de ellos para llamar la atención. Pero sabes que ellos portaban la gloria de Dios, ellos portaban la asignación y dijeron, nosotros vamos a realizar lo que papá nos dijo que teníamos que realizar, porque yo tengo que llevar el ADN de papá. El ADN de papá es el que tiene que estar dentro de mí para realizar. Yes, aleluya. Eso es. Y la intención predica, pastor, era que gloria tú pudieras llegar allí y pudieras comprar. Y te pusieron los anuncios por ahí, en todos los lugares, en las redes sociales. Tú abrías el teléfono y ahí caía. Prendías la televisión y ahí estaba. Especial. Pasabas por el expreso y los anuncios grandes decían Black Friday. Sábado Friday, domingo Friday, todo Friday negro. Otros decían, no es negro, vamos a ponerlo claro. Sábado blanco, ¿verdad que sí? Black Sábado. Entonces, esa es la presión social. Esa es la presión social que tenemos hoy. Por eso es importante y tenemos que entender cuál es la rectitud de intención, hacia dónde vamos, qué vamos a lograr en el reino de Dios. Santo. ¿A qué Dios nos comisionó? ¿A qué Dios nos llamó? ¿Cuál es mi asignación para poder llevar la misión? Yo tengo que entender como creyente qué es lo que Dios gracias, quiere para padre, mi vida. Sí, yo tengo que ya desde que Dios me habló, ya yo tengo que ir trabajando con la asignación que Dios me dio. Dios. Yo no puedo esperar que vuelva el ángel de Dios y me hable. Yo no puedo esperar que venga mi cuarto, se pose mi cuarto y me levante para que entonces vea la gloria de Dios. Bonito sería, mi amado hermano, cuando ya Dios ha puesto la palabra dentro de mi interior, ya Dios ha puesto la misión dentro de mí, ya papá me dijo el diseño que Dios ha trabajado para mi vida para poder realizarlo. Yo tengo que hacerlo, yo tengo que lanzarme, yo tengo que comenzar a correr. Vamos, dile que está al lado tuyo, tienes que correr a la misión. Ah,
Dile, ya no esperes más confirmación. Vamos, díselo. Vamos, no esperes más confirmación. My God. Pero anda, ¿qué te pasa? Díselo con coraje del espíritu. Autoridad. Con autoridad. Díselo con autoridad, como los apóstoles que hablaban con autoridad. Santo. No hablen como los fariseos que hablan baboseía, hablan de querida. Hablen como lo que el Padre ha sembrado en el corazón de sus hijos. ¡Gloria a Dios! ¡Yes! ¡Oh, aleluya! Por eso cuando te hablo, te digo, no, que yo soy de cielos abiertos, es que a mí me han enseñado que yo tengo que declarar la palabra, es que a mí me han enseñado que no es lo que tú me digas, es lo que Dios ha decretado sobre mi vida. ¡Sí, Señor! Cuando dicen amén, porque yo no me puedo dejar influenciar por nadie ni por nada, porque los hijos de Dios caminan conforme a la palabra de Dios. ¡Señor! Cuando dicen amén, no hay, no hay nada que me pueda separar del amor de Dios. ¡Señor, amén! ¡Gloria a Dios! Gracias, papá. Dígale que está los días, hemos sido elegidos. Hemos sido elegidos. Dile, no cierre los ojos. Cierre los ojos. Dile, no cierre los ojos, levanta las manos y adora. Amén. Levanta las manos y adora.